He vuelto. ¿Por qué? He hablado con tu padre. Pues me da lo mismo. Mira estos. ¿Qué estáis haciendo? ¿De dónde venís? ¿Qué pasa? Hemos ido al parque, ya volvemos a casa. ¿Y el partido? Hemos perdido. No pasa nada, hay más partidos. Pero no quiero que Feliz vuelva. Ha gritado muchísimo todo el rato. Vale, ¿qué? Iré yo, ¿te parece? ¿Mamá? Vuelto, niños. Habéis crecido mucho. Vamos a casa. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué estáis todos aquí? Phyllis no quiere dejarme pasar. Y los niños se han quedado de piedra al verme. Veo que nadie me ha echado de menos. Yo te dejaré pasar. Vamos. Estáis todos muy guapos.
Sabía que Phyllis cuidaría muy bien de vosotras. Yo en ningún momento he querido abandonaros, niños. Ya empieza. No os lo perdáis, vuestra madre otra vez con sus cuentos. ¿Qué dices? ¿Qué, miento? ¿Es que no he perdido mi casa y a mis hijos por tu culpa? ¿Perdido? ¿Tú qué has perdido? Los abandonaste sin mirar atrás. Te fuiste. Desapareciste. Yo no me marché ni abandoné a nadie por mi gusto, Fikri. Sukran. Parece que estás más loca que la última vez que te vi. ¿No nos abandonaste tú? ¿Fui yo el que se fue? Lo único que hice fue intentar salvarme. ¿Crees que quería abandonar a mis hijos? Tú eres el culpable. ¿Yo? ¿Me hundiste? ¿Yo? Sí, tú. Mira. Mira a tu alrededor. A ti tus hijos te siguen aguantando, pero ¿ves cómo tratan a su madre? Todo por culpa tuya. Me hundiste, acabaste conmigo, Fikri. ¿Qué podía hacer? Me fui para sobrevivir. Me habría muerto si me hubiese quedado. Me anulaste, o me marchaba, o me quitaba la vida. ¿Qué querías? ¿Que cometiese cualquier locura? Por supuesto que me marché. Hice lo correcto. Haber elegido la otra opción. Ojalá hubieses muerto. Así nos habría salvado a los dos. No has cambiado nada. Sigues igual. Acabas con todo el que te rodea sin pararte a pensar un poco el daño que haces. Yo no soy el que se marchó de casa. ¿Por qué me echas a mí la culpa? ¿Tú te vas y soy yo el culpable? Yo tenía una vida maravillosa antes de conocerte. ¿Maravillosa? ¿Y qué haces aquí? Ahí tienes la puerta, márchate. Pero si ya lo hice, Fikri. Tú me has pedido que vuelva. ¿Qué? ¿Eso es verdad? Pues sí, efectivamente. Yo se lo he pedido. En realidad, pensaba venir igualmente. Llevaba un tiempo pensándolo. ¿Qué llevas tanto tiempo pensando? Dime. Me voy a llevar a Ismet. ¿Qué ha dicho? ¿Que se va a llevar a Ismet? Un segundo, hija, no te enfades conmigo, te lo explico. Yo no soy tu hija. Quiero que Ismet viva conmigo. Voy a empezar de cero en Estambul y me llevo a Ismet. Yo soy su madre, sin más. ¿Y qué pasa con su vida? ¿Eh? ¿Y con la nuestra? Pero claro, la señorita Sukran tiene derecho a hacer lo que quiera y a vivir bien. Siempre has sido y serás una puñetera egoísta. Podías quedarte, pero elegiste irte. Así que se acabó. Ahora no puedes venir a llevarte a Ismet. Solo firmaré esos papeles con la condición de llevarme a Ismet, Fikri. Hecho. ¿Papá? Espera un segundo, cielo. Es tu madre, escúchala. A lo mejor resulta que tiene razón. ¿De qué papeles está hablando? Los papeles no tienen importancia, cielo. Lo que importa es que me llevo a Ismet. Lo de Ismet no tiene discusión. No se va a ir de aquí. ¿Vale? Ismet me necesita. Se va a venir conmigo. Ni lo sueñes. Escúchame, quiero empezar una nueva vida. Y tengo derecho a tener una familia. Tú ya tenías una familia. Mira, nosotros somos tu familia. Phyllis, ¿se marchará Ismet con mamá? No. Nadie se irá a ninguna parte. No puedes desaparecer sin más y volver de repente para llevarte a un miembro de esta familia. Vale, cariño, vale. Tranquila, tu madre cometió un error, pero ahora ha vuelto. Eso es bueno. Mira el lado bueno de las cosas. ¡Que esto no tiene que ver contigo! Contigo sí. Y con todo lo que tú no has hecho, pero yo sí. Los he criado a todos muy bien. No les haces falta ninguno.
Kiraz en su clase. Es la delegada y representante del colegio en los debates. Rahmet es el primero. No de su clase, del colegio entero. Hikmet lo aprueba todos los años. Y trabaja en una tienda después de clase. Para traer dinero. Fikret está en el equipo de baloncesto. Y hoy ha debutado. Ismet ya casi no usa pañales. Y nada de eso ha sido gracias a ti. Porque no estabas. Pero he vuelto. De nuevo estoy aquí. Ismet es mi hijo. Si ni siquiera te conoce. Phyllis, soy su madre. También eras la mía. Mamá. Probablemente eso ya no tenga solución. Pero quiero hacerlo bien con Ismet. Perdonadme. Kiraz. Fikret. Siento haberos hecho tanto daño. Os quiero muchísimo a todos. Por favor, dejad que vuelva a ser vuestra madre. Por favor, permitidme ser vuestra madre. Tienes razón. Eres su madre. Ahora que tú estás aquí, puedes ocuparte del colegio, de los niños y de cocinar. Yo me marcho. Buena suerte, mamá.
llegar tarde y la profesora se va a enfadar. Sí, hija, no tardo nada, ya estoy. Y si esa mujer dice algo, me avisas. Venga, que llego tarde y tengo examen. Nos vamos ahora mismo. Ismet, nos vamos. Venga, Ismet, vamos. Muy bien, ya está. Venga, que llegáis tarde. ¡Corre, que te cojo! ¡Que te cojo, que te cojo, que te cojo! ¡Te pillé! ¡Ay, te has escapado! ¡Corre, corre, 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 corre! Oye, ¿quién es? Es la madre de Phyllis. Creo que se llama Sukran. Anda, pues no la conocía. A ver, ¿cómo la vas a conocer? Se marchó antes de que tú te mudaras a este barrio. Anda. Juega con tus amiguitos. Voy a beber agua y ahora vuelvo. Ajá, cuidado. Ahí viene esa. Ya. Sukran. Hola, chica, ¿cómo estás? Soy Yulia, tu vecina. Claro. Es verdad, no te había reconocido. Es normal, no te hemos visto en mucho tiempo. Ya, pero he vuelto, por fin. ¡Qué bien! No sabes cuánto me alegro. Así por fin podrás cuidar de tus hijos. Hay que ver que poco has cambiado. Hasta pareces más joven. Tú tampoco has cambiado. Uy, qué bobada. Ya me gustaría a mí estar tan joven como tú. Pero es que cuidar de mis hijos me ha dejado agotada. Mira tú qué joven estás. Qué amable. Gracias. Qué valor. Anda, mira quién está aquí. El que faltaba. Mira qué majos los tres. ¿A qué has venido aquí, Fikri? ¿A ti qué te importa? Esta es mi casa, no te digo. No tengo que pedirte permiso. He venido a hablar contigo. ¿Y de qué quieres hablar? Ahora mismo no tengo tiempo. Me voy a jugar con mi hijo. ¡Qué buena madre eres ahora! Vete ahora mismo, Fikri. Ni de broma. Quita. No le empujes. No pegues a mi hijo. ¿Quién es tu madre? Yo misma. Edúcale mejor. Lo que me faltaba. ¿Qué vas a hacer? Qué sinvergüenza. Verás esta. Tú. Discúlpate. No quiero. He dicho que te no. disculpes. No quiero. No te acerques a tu hijo. Sí, solo faltaría. Ya pasó. Dile que le pida perdón o si no, no me toques. Tú. Sí, pide solo faltaría. Son niños, solo estaban quiero jugando. Que se disculpe ahora mismo. Y yo que me toque la lotería, pero ya ves. Mamá. A mi hijo no le pega a nadie, así que ya le está pidiendo perdón. Ya, no se disculpa. Te vuelvo a repetir que vamos, no va a disculparse. Quieta. Fikri, dile que deje en paz a mi hijo, si no os denunciaré. Déjalo ya, loca. ¿Por qué no dejas a los niños? Tú no te metas. Que no le toques y deja de gritar, que se están asustando. Vamos, niño, pide perdón. Vale, déjalo. Que todavía la vamos a liar. No pienso consentir que pegue a mi hijo. ¡Hala, hala! ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Dime. ¿Y por qué te preocupa tanto tu hijo ahora? O que te meto una lechera. ¡Quieres! ¡No le hagas hijos! ¡Anda, que lo que hay que oír! ¿Dónde está mi hijo? Mejor vete a tu casa, a ver si se calma. Ven, hijo, ven aquí. ¡Hala, vamos a casa, venga! No hagas caso a esa mujer que está loca. Todo esto es culpa tuya por no estar pendiente. ¿Pero tú qué dices? Si yo no he hecho nada. Ha sido tú la que ha empezado la pelea, loca. Os ha parecido y me has puesto de los nervios. Yo te he puesto de los nervios. ¡Estás loca! Cuando he llegado, tú ya estabas peleándote con esas pobres mujeres. Hasta las madres adoptivas tratan bien a sus hijos, pero tú ya los está, tratas hijo. Como si no fueran tuyos. Mira, te voy a dejar en el suelo, que pesas mucho. Bueno, esto ya es lo que me faltaba. ¿Crees que eres buen padre? Si ni siquiera te acuerdas de cómo se llaman tus hijos cuando estás borracho, dime su nombre, ¿crees que eres capaz? Pues claro, este se llama Ismet, ¿a que sí? Pero mira, ya que nos ponemos, yo nunca he abandonado a mis hijos. Puedes preguntar a quien quieras. Yo no me he recorrido todo el país, desde Karza hasta Esmirna, y por supuestísimo no he abandonado a mis hijos jamás de los jamases. Tú siempre te has portado bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa? Di... Vaya, ahora no me sale. Oh, Sheima. Me han dicho que estás viviendo con esa tal Sheima. ¿Así cuidas de tus hijos? Yo veo a los niños todos los días. Vivo dos calles más para allá de ellos y nos vemos a diario. Eres un maldito desgraciado. ¿Pero qué palabras son esas? Y delante de un ojalá niño... Ojalá nunca te hubiera conocido, Fikri. Ojalá no te hubiera conocido yo a ti. Y ven a por el niño, que te lo has olvidado. Ven, cariño. Ven con tu madre. Mamá está contigo. Y no dejaré que te hagan daño, aunque sea lo último que hagan en la vida. A partir de ahora solo te hará daño tu propia madre. Anda y vete a la mierda. Vete a la mierda. Ismet, ya puedes cuidarte solo. Estás en malas manos. La que nos espera con este tío. Mamá. Sí, cariño. ¿Qué hay de comer? Ahora miro a ver qué hacemos, hijo.
Es que tengo mucha hambre. Vale, pues entonces vamos a cocinar. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, vale, ya lo hago yo. Mientras tú quédate viendo los dibujos, venga. Lo siento, perdóname. ¡Eso, dibujos! ¿Tu hermana no te pone los dibujos o qué? No los pone. Tampoco pasa nada. Ahora mamá está aquí y te los va a poner. Vas a poder hacer lo que quieras. Pero como habéis cuidado muy bien del planeta y de todos los animales que os habéis encontrado, os vamos a dar un premio. Bien hecho. ¿Lista? ¡Ya! Hay que ver qué bueno eres, hijo mío. Te portas de maravilla, qué gusto. Tengo caca. ¿Qué? Caca. ¿Te has hecho caca, cariño mío? Mucha. Vale, vamos a buscar los pañales. ¿Sabes dónde los guardan? ¿Qué va? Ismet, ¿de verdad no lo sabes? ¡Caca! ¿Dónde están los pañales? ¿Qué es lo que os pasa? Que no encuentro sus pañales. Debajo de su cama. ¿Se los cambio yo? Pronto te acostumbrarás. ¿Cómo ha ido el día? Podrías llamar a la puerta. Hijo, ¿hablamos un momento? ¿Hablar de qué? ¿Qué importa? De lo que sea. Quiero saberlo todo de ti, hijo mío. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal en clase? No sé, o si tienes novia, todo. Vamos a ver, ¿de verdad quieres saber algo de mí? Vamos paso a paso. Soy Rahmet. Ay, perdona. Cuando naciste que estabas, ¿verdad? No, por favor. Os he echado de menos. Nunca he dejado de pensar en vosotros, te lo prometo. Siento mucho haberos hecho daño. Solo pido otra oportunidad. La próxima vez que quieras vernos, no hace falta que vuelvas. Será mejor. Ya nos has fastidiado la vida muchas veces. ¿Te importa dejarme solo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Vuestra madre no está? Está ahí. ¿Te importa que hablemos? ¿Qué quieres? ¿No has tenido bastante con lo de antes? Sí, anda.
Verás, es que esta mañana al final me he despistado y se me ha olvidado decirte una cosa y vengo por si podemos hablar. Claro. Suelta lo que quieras. Vale, pues cámbiate, porque tú y yo tenemos un asunto pendiente y quería solucionarlo. Y los papeles, ¿te acuerdas? He cambiado de opinión. ¿Qué? ¿Cómo que has cambiado de opinión? ¿Tú de qué vas? ¿Qué dices ahora? Fírmame tú algo antes. ¿El qué? ¿Sabes que quiero llevarme a Ismet? Tengo un amigo que ha hablado con otro amigo que es abogado. Tienes que firmarme unos papeles en los que renuncias a su custodia. Yo firmaré si firmas ese documento. Ah, pues muy bien. Pensaba que me ibas a pedir algo importante. Claro, mujer, ya ves. Te firmo los papeles de la custodia y solucionamos esto mañana mismo. Bien. Te avisaré en cuanto hable con el abogado. Me quedo aquí hasta que firmes.